Amigas, buenos días, ¿cómo estaban? Oigan, ya me levanté por acá. Ya miren mis ojos, oh my goodness, ayer estuvimos llorando todo el rato y ando toda hinchada. Pero ay, estoy tan feliz, tan contenta, tan emocionada, no puedo creer que estoy aquí en la casa. No lo puedo creer después de 24 años prácticamente. De 24 años. Prácticamente, sí. Bueno, estamos en el 24, casi 25 años. No, casi 24 años. Porque yo me fui en el 2001. Y estamos en el 24. Entonces, son 23 años. En febrero hago los 24 años. Pueden creerlo. Yo quiero ser rey. O tú quieres ser rey y yo me quedo rey. Tú cuál quieres. Tú cuál quieres. Toda la que tú quieras. Y sí, yo estoy aquí en la casa de mi mamá. No lo puedo creer. Ay, no, no, ahorita voy a ir para allá abajo. Yo me quedé aquí, en la parte de aquí arriba. Aquí te ves. Siguen trabajando, creo, no sé bien, no sé, pero no puedo creer, no puedo creer. Ya me fui allá afuera a estar de chismosa en el balconcito para estar viendo en la calle cuando pasa la gente. Y yo digo, Dios mío, ¿dónde estoy? Y ay, no, estoy bien contenta, estoy bien contenta, bien contenta, bien emocionada, agradecida con Dios por la oportunidad. Ay, no, ya no, no, no sabe, no sabe. Siento que el corazón se me sale, me siento, no sé, no sé. Ayer creo que no grabé cuando llegué, cuando miré a mi mamá, porque no, yo ya lo que quería era ya verla. Saben que salí de la casa desde las 9:30 de la mañana y llegamos aquí casi hasta las 10:30, por ahí, 10:30, casi 11 de la noche. Pueden creerlo, casi como 12 horas, 14 horas de camino, creo, algo así, no sé, no sé, pero todo eso. Y cuando miré a mi mamá, ya como fueron 10 minutos, rapidito llegué. Y en el camino así ya venía bien cansada, pero cuando llegué se me quitó todo. Y además me bañé y pum, me dormí, ni supe cómo me dormí. Pero bueno, este ya me voy a poner a arreglarme. Me voy a cambiar y voy a bajar allá donde mi mamá, porque le dije, a las 7 me voy a despertar. No es cierto, van a ser las 9. Ahorita ya voy. Me di una manita de gato tantitito más. Y ahorita vamos a ir para allá abajo. Ay, no puedo creer dónde estoy yo. Miren. Miren qué bonito se mira todo para allá. Parece que estoy en mi casa allá. En el ranchito. Miren, pareciera que estamos allá en el ranchito. Se me lo veía muy bonito. Así me siento. Pero ya nos vamos a ir para allá abajo desde el guante. Vamos a desayunar algo y ahorita a ver si vamos a ver la casa también. A ver si nos llevan. Pero estoy esperando aquí a la señorina. Le dije, arregla, cámbiate. Y se puso a empolvarse. No puedo creerlo. Pues bueno, apúrate, niña. Ya voy más para abajo. Miren, aquí también es la virgencita que mi mami le reza cada año. Vamos a ver la casa, pero pasamos aquí a mirar a la Virgen también, aquí afuera. Cada año le hace su misa y todo. Sus cosas. Miren. Aquí está su Cristo también. Su santito. Su Cristo. Miren qué bonito. Ahí está. Ahí tiene otra virgencita ahí abajo.
Sí, ¿verdad? Amigas, oigan, ya llegamos aquí a la casa. Miren. Ahí está. Todavía la casa le falta mucho aquí. Esta sí necesita mucho trabajo todavía. Pero ya vamos a empezar a trabajar. Yo me voy a venir a trabajar aquí. Con mi, ¿cómo se llama? Con mi carretilla, con mi pala, con mi machete. Sí, no, pero sí, si Dios quiere, vamos a comenzar para que la próxima que vengamos ya lleguemos aquí a la casa a ver cómo se siente. Sí, pero sí le hace falta mucho todavía. Miren, así es como está la casita. Y vamos a entrarle para acá, mi primera vez, ok. Yo no he venido a la casa. La casa la hicimos hace, yo creo ya como unos 13 años, ¿verdad? Sí, ya mucho menos que eso. Sí, como unos 13 años. Y pues no había podido pues yo venir, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya estamos aquí. Oh my God, se siente. Eso es la cocina, lo que tú también tienes en tu cocina. Ahí tengo más. Dile que tenga. Vamos a grabar para que mi esposo mire también. Oh, aquí es un. Yo creo que aquí sería como el cuarto. Un cuarto. Aquí hubo temblor. Y me dijo mi mamá que se habían cuarteado las paredes. Y pues sí, están cuarteadas de ahí. Pero, miren, aquí. Ay, mi teléfono. Se me cayó. Sí, miren. Aquí es como se mira. Sí necesita mucho trabajito. Ya tiene mucho que paramos, ¿verdad? Como unos 6 años o más, ¿verdad? Más de 7, 8, no sé. Sí, más o menos. Unos 10 años. ¿O, sí? Sí, más. Ya no se tiene más acá. Ajá. Se viene a limpiar nomás, pero ya tiene muchísimos años que no. ¿Aquí qué es? Supuestamente mismo no había un baño. ¿No? Miren, aquí está como para otra cosa, un baño. Aquí van a ir mis decoraciones de Navidad. Claudia me va a decir, tú, donde quiera quieres eso. Miren, uy, está oscuro para allá. Hay luz aquí, pero no. Ah, aquí está. Sí. Oh, sí hay, creo, ¿no? Sí, sí hay, mira. Ah, sí. Sí hay, pero ese foco no prendió. ¿Será que se fundió? Wow, puede que sí. ¿O no tiene foco? Sí, sí tiene. Todo está fundido. Miren, ahí hay un foco, pero está fundido, yo creo. Porque sí, ahí está, ese foco tiene luz. Vamos a arreglar. No, hombre, estuviera Claudia, ya le estuviera diciendo. Ahí quiero que me pongas 1, 2, 3 luces redondas. Aquí quiero 4. Aquí quiero 2. Aquí quiero 3. Aquí quiero 1, 2, 3. Aquí quiero 6. Ay, no. Cómo extraño a mi esposo, amigas. No, pero miren aquí. Aquí sería como la cocina. Aquí. Y vamos a hacerles un house tour, espérenme. Ok, así, vamos a entrarle y voy a grabar rápido porque ya casi la pila ya se me está terminando. Aquí es la primera, una recámara. Aquí es el bañito que ya les enseñé. Aquí es la sala, esta parte de aquí, en la entrada. Y aquí es la cocina. Aquí serían escaleras para arriba. Aquí es otra recámara. Miren, aquí es otra recámara. ¿Qué será esto? Yo no sé qué es. Ah, dice mi mami que son hormigas. Y para acá de este lado, ¿aquí qué es? Ah, es la cocina. Oh, miren, aquí salen para acá. Aquí está el patio. Miren, aquí está el patiecito. Mañana me voy a venir a barrer. Voy a barrer aquí todo esto. Y esta es la pileta.
Miren, no tengo agua, necesitamos poner agua aquí. Oh my goodness, miren el lavadero, tengo lavadero. Miren, tengo lavadero aquí para. Aquí para aquí lavar la ropa y todo. Ay, no, miren qué bonito lavadero. Yo le digo a mi esposo que me compre uno allá en la casa, que me haga uno. Miren, aquí para lavar aquí. Ni siquiera me gusta lavar, pero bueno. Vámonos. Oh my goodness. Ay, creo que hay avispas. Vámonos para acá. Ok, aquí entras para acá. Y acá es para ir para arriba. Miren, las escaleritas. Aquí necesitamos como un barandal porque sí da miedito. Ay. Aquí entramos y no sé qué para acá. Me imagino que esta debe ser la recámara principal. Miren, ay, me cansé. Aquí está el baño de la recámara principal. Ese es mi walk-in closet que pedí. Ese de aquí, el closet y el baño. Y esa es la recámara. Y para acá está, esas cositas para poner flores. ¿Cómo se llaman? Como rosales, planteras, se me fue el nombre, pero sí, así es como está. Y para acá de este lado está otra recámara. Esa es otra recámara, la de Brandon. Y aquí está el baño. Ese es el segundo baño, tercer baño. Y esa es la recámara de Monse. Miren. Oh, aquí hay una puerta. Aquí está una puerta. Ahí está el patio que ya les mostré. ¿Sí ven? Y sí, hay mucha humedad. Es que se necesita curar, cuidar, ¿cómo se dice? Se necesita pues arreglar eso. Pero sí, prácticamente ¿cuántas recámaras son, gordo? Son dos abajo. A ver, ahí me voy a querer ver para limpiar. Ya no tengo la llave y no te puedo abrir el balcón. Sí. ¿Ya fueron allá arriba? Sí. ¿Sí? Ah, ¿qué quiere ir a ver allá arriba? Supuestamente aquí vas al baño y entras a tu closet. Ajá, ya vi de mi closet. Un walking closet. Vamos para acá arriba. Ay, está bien, me da miedo ver para allá. Para allá. Allá. Me da miedo. Sí. Aquí es. Oh my goodness. Miren qué hermoso. Aquí me pongo una. Me cansé. Me pongo a dieta primero. Una de patio bien bonita aquí. Miren qué bonito. Para allá está el centro. ¿Para allá está el centro, dice? Sí, ese es el centro. Allá está el cerro donde vamos, para allá. ¿Para allá? Ay, me marea, tengo miedo. ¿Por qué? Me da miedo. Oh, y le dije a Monte que allá es donde siembran este tomate y la milpa, todo ese maíz. Ah, oh, ¿para allá? Ajá, ahí enfrente. Sí. Ah. Oh. Entonces, el maíz ahí también sembraban tomate. Uh-huh. Mira, que lado están las flores de cempasúchil. Digo, de las flores de muerte. Oh, ya. Oh, para allá. Oh, allá. De aquel lado se mira. Ajá. Ahorita vamos a ver. Eso también es maíz, ¿no? Sí. Y las de calabaza, todo ese muerto que se mira ahí. Uh-huh.
Miren cómo se mira de bonito. Miren. Se mira bien bonito. Todo. ¿Se imaginan? Miren, Monse, cuando te ande buscando y ahí te voy a venir a encontrar. ¿Esto qué? Ay, no, qué bonito, qué bonito. Ajá. Miren qué bonito se mira. Qué bonito se mira. Gorda, ¿y qué es casa eso? Yo pensé que era iglesia. Ah, no, es casa del. Antes yo iba ahí, pero como se movieron, repartieron el lugar. Oh. Haz de cuenta que ahora de este lado vive el hijo del señor. Oh. El señor trabaja de aquel lado. Oh. Hacen máscaras como de piedras y todo. Ah. Pensé que era una iglesia. No. Ajá. Está lejos del cerro, ¿verdad? Sí. ¿Caminando cuánto tiempo? No sé. Yo me hago rápido. Sí. No, pues tú, pero yo. Unas 2 horas. No, tampoco me está haciendo. Unos 40 minutos. Ay, mejor pedimos un ride. Está bonito también caminando. Sí. Estaría bien ir caminando, fíjate, porque como yo no estoy haciendo ejercicio, necesito ir. No sé. Miren para acá. Uy, me da miedo. ¿Por qué me da miedo? Si tú no sabes, yo me. Me da miedo. Siento que está bien alto. A ver para acá. Ah, miren, aquí es el patio de la casa. Ay, Dios mío, me da miedo, me siento mareada. ¿Qué pasa conmigo? Es que me siento toda aturdida, amigas. Me siento como no soy yo, como que no, esto no. No, yo no estoy aquí. Y ustedes me entenderán. Ay, Dios, miren esta canela. Ay, Dios, miren qué bonito. Esa es la view de la casa, desde hasta acá arribota. Ya nos vamos a ir. Ya Oh my goodness, amiga, está bien bonita la casa. Mi mamá me mandaba videos, me mandaba fotos, me mandaba siempre desde que empezaron a construirla, pues siempre nos mandaba, ¿verdad? Como actualizaciones, hicimos esto. Pero ya estar aquí ya es diferente, ya como que no inventes. Sí, está bien bonita la casa. Muy bonita, se la rifó a mi mami. Le quedó muy bonita la parte de arriba. Aquí todo se mira muy bonito, miren. Esa es la parte de abajo en el patio. Le digo a mi hermano que aquí, como mi mami ya puso ese toilet, pues aprovecharlo y encerrarlo también para que haya un toilet aquí. ¿Qué tal un día estoy lavando y quiero usar el toilet aquí? Miren, de voladita, ahí está. Pero sí le quedó muy bonita la casa a mi mami, muy bonita. La vamos a llevar a comer nomás por eso. Miren, así es como, ay, mi pila ya se me acabó. Voy a cambiar la pila ahorita. Pero pues bueno, ya así está la casita. Miren qué bonita. Estoy grabando, amigos, porque también para que mi esposo él la vea. Para enseñarle a él, para que él vea la casa. Y y ahora sí, ya como yo le decía a mi mami, me decía a mi mami, gorda, pero es que necesitamos ponerle esto a la casa, necesitamos esto. Y ya como que ya no le ponía interés, porque pues también pues tenemos muchos gastos allá. Pero, y le decía, mami, ya cuando yo vaya y vea la casa, le voy a agarrar amor y otra vez vamos como que, ok, vamos a hacerle. Pero le decía, yo ahorita no, ya después. Pero ahorita que ya estoy viendo la casa, y o sea, está bien bonita la casa, y bien grande y todo. Yo ahora sí le voy a decir, ahora sí, mami, hay que hacerle, ahora sí. Ya le agarré amor, ya me gusta, ya siento que es mía. ¿Sí me entiende? Porque como les digo, me mandaba fotos, videos y todo, pero pues no es lo mismo como verla yo. ¿Sí me entienden? Pero está muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Me gusta mucho, está muy bonita. Miren, aquí está la cocina, está bien grande el pasillo. Me encantan a mí los pasillos y que hayan puertas. Hay como que, ay, que abran esa puerta. ¿Saben? Pero sí, me gustó, está muy bonita.
Muy, 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 muy bonita. Ahorita le vamos a decir a mi mami: mami, te la rifaste. ¿Dónde quieres ir a comer? Te voy a invitar a comer. Mira la escoba, dice Monse, mira la escoba de bruja. Eso, Monse, póngase a barrer su casa. ¿Quiere casa, no? Pues póngase a barrer, órale, a limpiarla. Mañana nos vamos a venir a limpiar la casa. No, yo creo que para la otra semana, porque esa semana sí vamos a andar un poquito ocupadas, pero